Són campions del món de rescat en accidents de trànsit. L'equip de bombers de Gandia ha anat augmentant els seus reconeixements en proves nacionals i internacionals de rescat de víctimes en accidents de trànsit, així com de trauma. Es proclamaren campions d'Espanya en la prova realitzada en Lanzarote i recentment han estat els primers en el campionat mundial celebrat en Luxemburg. Resultat de moltes hores d'entrenament que sumen als seus torns de treball en el Parc de Bombers de Gandia. L'equip de rescat d'accidents de trànsit rep enguany el Premi Grupo Radio Gandia en la categoria d'especial. Pues a ver, el balance es muy positivo. O sea, ser campeones mundiales fue una sorpresa enorme. Yo creo que es algo que se venía persiguiendo de manera inconsciente desde que se lanzó este proyecto en el año 2005-2006 a nivel del Consorcio de Valencia. Y la verdad es que bueno, que fue espectacular. O sea, el escenario, el sitio, la Escuela Nacional de lo que es el Parque de Bomberos de Luxemburgo y Escuela Nacional de Luxemburgo, el ambiente, la gente, el compartirlo con todo después de estos dos años de parón de COVID, fue espectacular. Las maniobras, pues bueno, no salieron dos maniobras muy bien, excelentes, para estar primeros. Al final quedamos segundo en esas dos maniobras y en la otra quedamos octavos. Y a nivel de equipo técnico quedamos primeros, a nivel de sanitario segundo, a nivel de mando tercero y en la general primero ya. Fue algo que no se puede expresar. Trauma para nosotros fue una experiencia a nivel de equipo. Sí que es verdad que no es la primera vez que participaba el consorcio en trauma. Una vez fue casi por compromiso cuando fuimos al Mundial de Clearwater en Florida en el año 2013, porque bueno, querían que hubiese representación de casi todos los servicios que íbamos allí. Y este, pues bueno, se preparó un poquito más, no específicamente, porque nos sacaba un poco de fuera de lo que era el contexto de la excarcelación, ya que participaban Pedro Barranco y Josep, que son dos miembros del equipo de excarcelación. Pero ya lo cogimos un poquito más en serio, como para sondear, ver cómo van las valoraciones, cuáles son los escenarios que crean y si podemos que el equipo se vuelva a clasificar para el siguiente nacional o mundial de trauma, pues intentar destacar un poquito más ahí también, en esa parte. Sí, evidentemente, tanto estos encuentros, ya sea nacional, mundial, o como eventos como estuvimos en Alemania, en Hannover, que si quieres luego hablamos de él, es importante porque tocas vehículos nuevos, nuevas tecnologías de vehículos, nuevas estructuras, herramientas nuevas que salen. Entonces, dependiendo a lo mejor del sitio de procedencia o fabricación del vehículo o la sede a nivel mundial, esos bomberos que vienen de esas nacionalidades pues tienen un poco más de contacto con los vehículos. Entonces esas son las cosas que vas apreciando, vas viendo y qué es lo que puedes trasladar tú y qué es lo que puede modificar a la hora de trabajar las maniobras que tradicionalmente trabajamos sobre vehículos viejos. Pues Hannover es una feria internacional a nivel mundial de emergencias que se celebra cada 5 años y lo que hace una firma de herramientas que se llama Olmatro, una de las firmas punteras que está arriba, recoge 100 currículums de todo el mundo y de esos 100 currículums selecciona 20. Entonces allí nos fuimos nosotros a la experiencia de Olmatro, en la cual íbamos a trabajar con vehículos BMW de última generación y con las últimas herramientas que tiene Olmatro. Y bueno, la verdad que nos fue básicamente igual o mejor que en el Mundial, porque íbamos como experiencia, que era una cosa que no habíamos podido hacer en el año 2015 por coincidencias de eventos, de nacionales o de Mundial. Y al final, pues bueno, nos llevamos el primer premio en la general, el primer premio en la categoría de equipo técnico, de mando, de sanitario, y el premio pues incluye pues un set de herramientas que a finales de ahora de octubre o principios de noviembre nos llegará y podremos empezar a trabajar con esas herramientas de última generación a batería, que es lo que básicamente se está imponiendo ahora a nivel mundial en accidentes de tráfico. Pues a ver, el objetivo principal es hacer la zona segura, es decir, nosotros llegamos a un servicio y tenemos que hacer esa zona segura para trabajar tanto para nosotros como para la persona que vamos a atender, en este caso ciudadano. Entonces, una vez hecha esa zona segura y hecho un reconocimiento de qué es el escenario, qué es lo que tenemos allí y cuáles son las prioridades que tenemos, si la víctima está consciente o inconsciente, pues empezamos a trabajar
para ver cuál es la forma más rápida de llegar a la víctima, ¿vale? Y si puede ser desde fuera del vehículo sin estabilizar, pues todo eso que vamos a adelantar. Para luego, una vez se estabilice el vehículo y se queden los accesos, poder entrar al interior, trabajar con ella y ya empezar a valorar, ver cómo está, qué tipo de vehículo tenemos, si tiene respaldos eléctricos o no son eléctricos, qué planes puedo confeccionar y trasladar esa información entre el mando y el sanitario para confeccionar unos planes de trabajo acordes a las lesiones que tiene la víctima y al tiempo que necesitamos para sacarla, para después trasladarlo al equipo técnico y que ellos trabajen sobre el vehículo y confeccionen esos planes. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que lo hablábamos y luego también tenemos una entrevista y unos artículos que escribir porque nos lo pedían desde la Asociación Nacional de Rescate, APRAT, que colaboráramos con ellos en un artículo y que explicáramos un poquito cómo habíamos funcionado con el tema del COVID. Y bueno, para nosotros fue un reto porque sabíamos que no podía parar, que si teníamos que recoger vídeos de todo el mundo, vídeos nuestros, y empezar a trabajar sobre esos vídeos y poner una aportación semanal, poder hablarlo por Zoom, por plataformas o aplicaciones de redes sociales, debíamos de estar activos. Y bueno, no podemos valorar si eso funcionó o no funcionó. Lo que podemos valorar es que sí, que cuando volvimos a entrenar aquí en el parque, las cosas parecía que no habían parado y que el equipo rodaba. Entonces eso fue pues todo ese periodo del COVID. Y luego el trabajo ya que empezamos de cara a planear el 2022 fue en finales de noviembre, principios de diciembre del 2021. El proyecto este se lanza desde las inquietudes de unos compañeros por aquel entonces, que eran Andrés Aspa, David Malonda, Pepe Ortiz, Paco Codina, Fran Benjumea, Diego Ortega y Enrique Ramírez. Y sobre todo por Andrés, David, que son los que veían que esto se podía mejorar, que se podía dar un servicio de mejor calidad y que no estábamos funcionando como el resto del mundo. Entonces eso se lanzó en el año 2005. O sea, en el 2005 se empezó a interesar por ese primer campeonato nacional que se hizo en Barcelona en el año 2005, organizado por APRAT. Y a partir de ahí empezaron ellos a mover la cabeza y a decir que esto debería terminar en un procedimiento en el cual todo el Consorcio de Valencia trabajara de la misma manera. Entonces, desde ese tiempo que llevamos detrás de esto. Sí, así es. A ver, nosotros tenemos nuestros turnos de guardia, nuestras prácticas regladas dentro del turno de guardia o nuestras prácticas regladas dentro de lo que es el calendario laboral fuera de lo que es el turno, pero esta modalidad o esta parte formativa que es el accidente de tráfico, lo que hacemos nosotros a nivel de participar en campeonatos es voluntario y sí, tiene mucho tiempo detrás. Sí, a ver, nosotros de normal empezamos con 2 días a la semana cuando arrancamos, es decir, los martes y los jueves solemos entrenar. Y a medida que van avanzando los campeonatos y que detectamos que hay una parte que debemos mejorar de aspectos técnicos o de cómo queremos cambiar una maniobra que se hacía de manera tradicional y que hemos visto o que hemos recibido información o podemos mejorarla, podemos incluir un día más de entrenamientos técnicos solo específico de cortar vehículos. A ver, todos los premios son bienvenidos, se agradecen y para nosotros es una ilusión muy grande. Y la verdad que os agradecemos que se pensara con nosotros el jurado, que se valorara, que se votara y que nos premiarais. Pero para nosotros el premio más importante es que podamos rescatar una vida y que si fallamos, fallemos en los campeonatos. Pues a ver, el objetivo más próximo de momento no se puede decir, porque está en el aire y no se puede comunicar. No sabemos si llegará o no llegará. Igual nos toca cruzar el charco e ir a participar a otro continente, pero no lo sabemos, está en el aire. Y si no fuera eso, pues empezar a entrenar a finales de noviembre, principios de diciembre, para participar en ese siguiente campeonato interno del Consorcio Valencia, que nos daría plaza para participar en el Nacional de Sevilla el año que viene, que eso me imagino que será el interno sobre el mes de abril y el nacional sobre el mes de junio, mayo-junio. Sí, por supuesto, a ver, todo esto evoluciona y el sector del automóvil va unido al sector de lo que es el fabricante de herramientas, es decir, sería inviable que yo sacara un coche que es con unos montantes o unos pilares con un acero tan potente que la herramienta que hay en el mercado no lo corte, entonces todo va al unísono. Y evidentemente sí, es muy importante estar actualizado con las herramientas, cosa que, bueno, el servicio va invirtiendo y va intentando que tengamos lo último que hay en el mercado.